Ya casi son las 11:20 y seguimos dándole. Mientras otros duermen, yo trabajo. Mientras otros se divierten, yo trabajo. Ha sido complicado acostumbrarme a la exigencia considerando la jornada laboral que tengo en mi trabajo de oficina. Intento administrar mi tiempo para poder pasar tiempo con mi esposa. Es importante tener en cuenta tus prioridades. En este caso, ella. Y pronto lo será también la nueva integrante de la familia, mi hija. Mi esposa siempre está ahí para apoyarme. Le amo porque entiende. Se da el tiempo para apoyarme en los videos, en compartir, en darme su punto de vista. Aun cuando se preocupa por mí, por los desvelos y el tiempo que me la paso trabajando, ella entiende. Y sabe que solo así las metas pueden alcanzarse. A veces ella se encuentra dormida. Después de esperarme un buen rato, el sueño la vence. Yo la veo dormir. Mientras otros duermen, yo trabajo. Mientras otros se divierten, yo trabajo. Cuando comencé con este trayecto, me apalanqué de las herramientas a mi disposición. Una computadora, mi celular, con media resolución de video. Compré material sencillo pero funcional. Me dejé de pretextos y comencé. Ahora mi computadora está resintiendo los estragos del trabajo continuo. No está hecha para esto, pero ha logrado sorprenderme. Estoy agradecido porque gracias a este aparato he podido hacer lo que hasta ahora he hecho. Es una realidad que necesito algo mejor, pero también es verdad que no podía esperar más. Más vale hecho que perfecto. He estado viendo precios de ordenadores más capaces. Es una locura. Ya vendrán los medios. Mientras otros duermen, yo trabajo. Mientras otros se divierten, yo trabajo. Tengo alrededor de un mes y medio con este canal. Y déjenme decirles que me ha dejado muy buenas experiencias. Puedo sentir los frutos del trabajo. He aprendido el principio del sacrificio y de la paciencia. He aprendido a administrar mejor mi tiempo en todos los sentidos. Sin embargo, a veces es complicado mantener la confianza, mantener el ritmo, mantener la cabeza fría, no desesperarse, mejorar, continuar. Claudicar no es una opción. La idea es hacer de este proyecto un concepto de vida. Hacerlo parte de mí y de los míos. Posiblemente a algunos les parezca arriesgado, loco o yo qué sé, sin sentido. Pero para mí lo tiene. Todas las ideas que surgen, todos los sentimientos generados, todo es mío y para mis más cercanos, para ellas, para él. Pues son mi prioridad. Marzo del 2021 a marzo del 2022. Esa es la meta. Espero llegar con el mismo optimismo y ganas que tengo ahora. Si te has sentido decaído, te entiendo. Pero esto es para disfrutarse. Todo es parte del trayecto. Sigue intentando. Sigue tratando. Habrá luz al final del túnel. Palabras de Jeffrey Reholland. Llevará tiempo, pero cuando dé la vuelta y vea el camino transcurrido, diré para mis adentros: qué bueno que mientras otros dormían, yo trabajaba. Qué bueno que mientras otros se divertían, yo trabajaba.